Hola, bienvenida, bienvenido a Compartiendo Libros. Yo soy Tavo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el último video que les compartí aquí, hablamos sobre las utopías y ahí les mencionaba que había leído una utopía que me había gustado mucho. Es Un Mundo Feliz. Y en este video voy a hablarles de ese libro, de lo que me pareció, algunos datos del autor, sobre la novela y mi opinión en general. Y sí, espero que podamos compartir, intercambiar opiniones sobre esta interesante novela dentro del género de la ciencia ficción, de las utopías. Ajá. Así que ya comencemos. Unos cuantos datos que tengo aquí apuntados sobre el autor es que Aldous Huxley nació el 26 de julio de 1894 en Godalming, Inglaterra. Su abuelo paterno fue el célebre biólogo evolutivo Thomas Henry Huxley. Su padre, Leonard Huxley, también fue biólogo y dirigió la revista Cornhill Magazine. Y su madre, Julia Arnold, fue una de las primeras mujeres que se les permitió estudiar en Oxford. Y pues ya con esto tenemos varios antecedentes familiares de Aldous Huxley y de para dónde iba a ir encaminado su, no su estilo narrativo, pero sí sus inspiraciones, sus ideas. Ajá, en sus novelas. Ya vemos de dónde viene. Y debido a un problema de la vista, él renuncia a sus estudios en medicina y se enfoca ahora en estudiar literatura inglesa. Y ya como tal, sobre la sinopsis o en resumen de lo que trata Un Mundo Feliz, se nos plantea un futuro donde los bebés son concebidos en tubos de ensayo. La monogamia es algo que está mal visto o que está castigado. Hay un consumo de drogas recreativas sin restricciones y la sociedad se organiza en un sistema de castas muy estructurado, de tipo patriarcal. Y tenemos al personaje de John el Salvaje, un niño criado fuera de este sistema sociedad utópico que llega a este mundo donde todos son felices y viven sin remordimientos. De eso se trata, a resumidas cuentas, Un Mundo Feliz, de este joven que crece y es criado fuera de esta sociedad y de luego cómo llega a ella y hay un choque cultural muy fuerte y de cómo nota las diferencias entre su crianza, sus costumbres y las de esta sociedad utópica. Y es muy interesante ver todo este proceso. Sobre los personajes, lo que puedo comentar es que el que a mi parecer destaca es el personaje de John el Salvaje, ya que al ser un extraño ante esta nueva sociedad y con costumbres muy diferentes a las de él, sirve como puente entre este nuevo mundo o este orden social extraño y raro y el lector, o sea nosotros, y al mismo tiempo sirve como un referente y un punto de comparación con los otros personajes de la novela. Y bueno, a lo largo de este viaje de John en este nuevo orden, organización, estructura social, pude notar cómo él estaba ansioso por conocer todo de este mundo nuevo y extraño para él, ya que todo lo que sabía de esta sociedad lo sabía gracias a su madre Linda, que ella es nativa o originaria de esta utopía, pero también se le notaba como contrariado al él haber sido criado fuera de este sistema, de este orden. Pues nota que hay una diferencia muy abismal entre sus costumbres y las de él y no se siente cómodo al no ser el ambiente en el que él creció. Y bueno, además de John tenemos otros personajes que destacan, como por ejemplo Henry Foster, Lenina Crown y Helmholtz Watson, creo, sí, Helmholtz Watson, sí. Cada uno con sus pasiones y con sus demonios y con sus conflictos internos. Por un lado tenemos a Henry, que él siempre se ha sentido alienado y como que no encaja en esta sociedad fordiana, que es todo un sistema basado en una persona, uno de los personajes fundadores de esta doctrina de apellido Ford, entonces por eso es una sociedad fordiana. Este personaje siempre se ha sentido fuera de lugar en esta sociedad, pero sin embargo busca encajar de alguna manera para no sentirse alienado y hacer notar que él también merece y puede pertenecer a esta sociedad. Por otra parte, el personaje de Lenina, ella
no quiere conocer, salir, relacionarse con otros hombres que no sean Henry, ya que ellos son pareja. Pero en este nuevo orden, sociedad, la monogamia está mal vista. Entonces tienes que salir y relacionarte con más de una pareja. Y eso está bien, y eso está ok, no está como satanizado, o no te tachan o no te señalan si tienes varias parejas. Pero ella no quiere, ella se niega porque siente que su corazón y sus sentimientos solamente pertenecen a una persona. Y el personaje de Helmholtz Watson busca poder expresar todas sus ideas, sentimientos y emociones, y poder filosofar e intercambiar ideas con otras personas que tengan estas mismas inquietudes y pensamientos y filosofías, y enriquecerse y establecer un diálogo con alguien que enriquezca sus ideas, vaya. Y pues eso está prohibidísimo en esta nueva sociedad. Todo lo que te genere pensar y angustia está prohibido. Entonces pues él también se siente fuera de lugar, pero de alguna manera sobrevive y busca que no destaque esto, que no resalte que es alguien diferente y que tiene estas inquietudes diferentes de los demás. Entonces sí, eso es muy interesante, ver cómo estos personajes que aparentemente son nativos de este orden social nuevo, igual se sienten fuera de lugar y destacan por algo que está prohibido y que los han educado toda su vida para que acepten y entiendan como algo bueno. Es curioso ver cómo igual hay fallas en el sistema y que al final va a terminar haciendo que estas pequeñas grietas se desmorone completamente el sistema. Eso me parece muy interesante, lo cual refleja que no es una sociedad completamente perfecta. Y lo que puedo comentarles sobre la trama es que a lo largo de esta historia vemos cómo esta sociedad perfecta y aparentemente feliz no es tan feliz, o que al menos la felicidad que aparentan tener no es tan real como creen. Y es justamente el personaje de John quien se encarga de señalar esta felicidad falsa que tiene esta sociedad, ya que él comenta que sin la tristeza y la angustia, la felicidad se vuelve un sentimiento, una emoción sin sentido, o que al menos esta felicidad no es tan genuina. O sea que básicamente él les dice que la felicidad en la que viven es una felicidad hueca. Y si bien no es una historia muy llena de acción y aventuras, siempre está ocurriendo algo, y es muy interesante ver cómo se conducen los personajes en esta sociedad. Y lo interesante es que tú como lector te vas cuestionando si tú podrías vivir en una sociedad así, o cómo sería vivir en una sociedad así, o también preguntarte si ya vivimos en una sociedad así, o ver qué rasgos o qué elementos de esta sociedad perfecta, utópica, ya existen o ya son reales actualmente. Eso es lo interesante, y puede ser a veces muy preocupante, pero es muy interesante hacer este ejercicio de comparar la ficción con la realidad, ver si se ha cumplido esto que escriben autores del pasado, voces del pasado. Justo esto de cuestionarte si ya el futuro o estas situaciones ficticias que ocurren en los libros ya están ocurriendo, me pasó con Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Fue una joya que descubrí el año pasado, y algo que pude, digamos, yo notar y que pude, digamos, como comparar o hacer una analogía, es entre el consumo de contenido audiovisual como digerido en Fahrenheit 451, ya que están prohibidos los libros. Toda la información que te llega es por pantallas, por televisiones y audífonos o dispositivos de audio en las orejas de las personas que viven en este futuro extraño de Fahrenheit. Me pareció muy similar a compararlo con TikTok, y es que es esta red social. Yo no la he manejado, solamente he tenido un acercamiento
cercano del tercer tipo con TikTok, con una prima que ya pues tiene su cuenta y hace sus videos y todo. Y un día me mostró cómo era la aplicación, cómo se navegaba en ella, y no la entendí. Empezamos por ahí. Eso ya suena muy, muy mal. Ajá. Pero siento que TikTok es un contenido muy rápido y muy corto y muy digerido y muy breve. Y que encontrar algo que realmente te deje algo, te llame la atención, es muy difícil. Y siento que todo lo demás es ruido y paja. Y encontrar algo realmente interesante en TikTok para mí es algo muy complejo. No sé cómo funcione. Y siento que la mayoría, no todo, pero sí la mayoría del contenido de TikTok puede ser algo digerido y hueco. No estoy diciendo que todo, ajá, pero esa es mi opinión. Lo sentí muy similar a lo que pasa en Fahrenheit 451. No sé, me pareció muy loco ver que esto ya está ocurriendo o de alguna manera. Ajá, no sé, ya estoy divagando. Y algunos guiños o influencias que pude notar de Un Mundo Feliz en otras obras son, por ejemplo, con la saga de libros de Divergente, con el sistema de facciones, los sueros y el control mental, ya que aquí también en Un Mundo Feliz es un sistema de castas, son alfas, betas, deltas, epsilones, un montón de letras del alfabeto griego, y cada casta usa un color de ropa distintivo, muy similar a lo que ocurre en Divergente. Probablemente Veronica Ross se inspiró de ahí, no lo sé, ajá, pero fue una similitud que pude notar. Y fue una sorpresa muy grata encontrar ese guiño, esa conexión, esa referencia a Un Mundo Feliz en Divergente. Después, con la novela de Partial de Dan Wells, pude notar mucho, no sé si influencia, por así decirlo, pero tratan muy bien el tema de la eugenesia, que es el diseño del humano perfecto a partir de modificaciones genéticas o epigenéticas. Ajá, eso me pareció muy interesante y muy genial. Otra, digamos, influencia muy clara para mí es en el videojuego Bioshock, que es esta sociedad que se deslinda del mundo externo real, se aíslan, crean su propia sociedad en base a desarrollos científicos para prosperar y desarrollarse y triunfar, pero ajá, al final se desmorona y se vuelve una distopía, esta utopía. Y también me pareció muy genial encontrar similitudes entre este videojuego y esta novela. Algo que encontré, pero más bien como algo simbólico, es con el libro Aniquilación de Jeff Vandermeer, y con esta novela de Un Mundo Feliz, con lo que representa el faro, un faro tal cual de para guiar a los barcos. En ambos lugares ocurren cosas importantes en la trama. En Aniquilación es donde la protagonista, que no tiene nombre en el libro, en la película sí, medio descubre qué ocurrió con su esposo y con la antigua compañía de exploradores que entró a esta área X, esta área prohibida, donde ocurren cosas extrañas. Y ahí es también donde ella toma la decisión de ir a buscarlo, y ahí es donde todo culmina, porque el punto completo de la novela es llegar al faro, y el faro, y el faro, y el faro, y hay un simbolismo muy fuerte en el faro. O sea, es un foco de atracción muy grande. Y en Un Mundo Feliz también ocurre algo muy importante para la trama en un faro, y no les voy a decir qué es porque es spoiler, pero sí, pude notar esa como conexión, similitud, simbolismo entre una y otra. No sé, me llamó la atención, porque cuando leí esa escena del faro en Un Mundo Feliz, me vino a la mente el faro de Aniquilación, no sé por qué. Pero ahí está, son cosas que ocurren cuando uno lee, y son sorpresas que nos dejan los libros, y nos sorprendemos a nosotros mismos, ajá, descubriendo, encontrando voces de otros libros dentro de otros libros, ajá, es muy loco. Pero sí, espero que les haya gustado este video. Si tú ya leíste Un Mundo Feliz, cuéntame qué te pareció, déjame saber tu opinión.
¿Qué opinas de todo esto que te acabo de comentar? Si hay algún dato curioso que quieras compartirlo en los comentarios, te invito a que lo dejes por ahí también. Si te gustó, si no te gustó, lo que tú quieras. Yo me despido, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.